momento estamos situados en el área industria, en el sector industria, que vamos a realizar un proyecto junto a otros compañeros, somos 9 en total, y profesores del área, que consiste en realizar mermeladas de fruta y dulce de leche sin agregado de azúcar, y en el caso de la mermelada de fruta, con fibra dietaria. Este proyecto surgió porque vimos que la población, que la sociedad tiene muy malos hábitos alimenticios y esto provoca enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes y obesidad, y esto también genera enfermedades cardiovasculares. Uno de los productos de mayor fuerte del sector industria es el dulce de leche. En este caso acá tenemos el tradicional, como todos sabemos se hace con leche, azúcar y bicarbonato. Para realizarlo, por nuestro proyecto sin agregado de azúcar, lo cambiamos por sucralosa. Le agregamos en la primera serie la misma cantidad de bicarbonato y nos quedó de este color, que no es atractivo para el consumidor. En la misma serie, al no agregar azúcar, que retiene las moléculas de agua y no permite que se formen microorganismos, se nos formaron, como vieron, hongos. Entonces, en las próximas series tuvimos que agregar conservantes. No es la idea, queríamos hacerlo lo menos químico posible, pero tuvimos que tomar esa alternativa para mejorar el prototipo. En este momento, nuestros compañeros están acondicionando la fruta para hacer la mermelada. Primero las lavamos y ahora la están cortando en cuadraditos. Estamos realizando mermelada de durazno y separamos dos ollas para hacer distintos tratamientos. En los dos se le agrega la sucralosa, que es un endulzante, y un espesante. Sabemos cuando ya está la mermelada, cuando ya vemos gelificar la fruta. Sacamos con una cuchara y lo medimos en el refractómetro. Pero eso es para ver qué cantidad de azúcar tiene ya la mermelada. El cuadro este compone, para nosotros representa todos los agregados que nosotros le vamos a ir haciendo los distintos tratamientos, por ejemplo T0, T1, T2 y T3. En ambos productos, tanto en la mermelada con dulce de leche, vamos a realizar un panel sensorial. Consiste en que las personas convocadas tienen que probar el producto y de ahí vamos a ver la calidad organoléptica, es decir, vamos a ver su textura, su sabor, su olor, su palatabilidad y vamos a ver cuáles de los prototipos es el más aceptado por la sociedad, en este caso por los que los probaron. Acá están los prototipos de mermelada de fruta. Como vemos, no quedaron muy atractivos para el consumidor al no haber caramelización. Para mejorar el tema del color, que es lo principal, que es lo primero que se ve, pensamos en incorporar frutas que agreguen más color, que sea más llamativo. Como todavía no tenemos un prototipo, vamos a seguir con el proceso de pruebas. Vamos a ir viendo, cambiando las dosis, viendo qué podemos mejorar, cambiar. Cuando tengamos un prototipo que sea bueno, está la opción de sacarlo al mercado o venderlo desde la escuela. Todo esto, la elaboración en serie sería, está prevista para el año que viene. En la semana del 5 al 10 de noviembre se llevaron a cabo en la escuela las Olimpiadas Agropecuarias. Nuestro proyecto es tan importante que fue elegido para representar a la escuela en dichas Olimpiadas, que son organizadas por el Ministerio de Educación de la Nación. Esto es como que nos permitió, junto con ellos, poner en funcionamiento cuestiones que normalmente no se ponen en la escuela, como hacer un producto común de la vida cotidiana, utilizando el método científico, poniendo en valor cuestiones que muchas veces no sabemos que tenemos y salieron a la luz a partir de formar parte de este proyecto.